Ya le están hablando, ingeniero. Dos. Dos y medio. Rechazar, rechazar. Oh, ya interrumpió usted su propia transmisión. Es que ya contestó la llamada, ingeniero. Es Coppel lo que es. Ahí estamos, ingeniero jefe. No sale en cuadro. Hágase más para acá. Hace un poquito más para atrás para que salga, ¿no? Y hágalo para allá, pero lo quieren ver a usted, ¿no? No, ay, ingeniero, ya lo tumbé. Ya le tumbé su cámara, la cámara 8. Ya le tumbé la cámara 8. Bueno, ahí está. Finalmente, el ingeniero llegó, la hora cuchicuchi. La hora cuchicuchi. La hora chimenguenchona, decía, de Disyuntiva TV. Buenos días. La amigo. Mejor sección, dice Oscar Torre, para él. Ah, gracias, Oscar. Dice Oscar Torre, gracias. Siempre echándole porras. Gracias. Él dice, ya sabe que así es el Oscar, eso. Es Veleta. Si está Zaira, dice que Zaira. Si está Palavicini, dice que Palavicini. Ahorita dice que usted. No te creas, ¿eh? Pero sí, es de sus secciones favoritas de mi querido Oscar Torres. Saludos, Oscar. ¿Eh? Saludos, con cariño. Saludos a todos, a Ana Gloria Bedoya, a Felipe Corona Orozco, a Daniel Híjar, a Felipe, a Miriam Leticia Tobar, a también, Mileto, claro, a Diana Nava, mi querida Tales Dianita, de Mileto, a Dianita Nava, a Teresa Zapata, a Adela Teresita Muñoz Martínez y a Juan Urbán. Le va a dar en la torre a los chistes que les mandaron todos ustedes. Sonrisas de viernes a calificar para un buen fin de semana. Eso. ¿Sí? Pero antes unas frasecitas de gran profundidad, ¿sí? A ver qué les parece. En los momentos difíciles de la vida. Qué tan profundas. En los momentos difíciles de la vida. Debes levantar la cabeza, sacar el pecho y decir con mucha seguridad: ahora sí que estoy mal. Ya valió mal. Oye, para lograr un objetivo es necesario soñar. No pierda tiempo, vaya a dormir. Aplique la del diputado. Sí. La del diputado dormilón, ¿no? Oye, si usted todavía no encontró... Es un gran soñador, eso ya sí. Ya me anda llevando. ¡Ahí nos vemos! Todavía no encontró la persona ideal. ¡Mensaje, gobernador! ¡Mensaje a los tijuanes, a los de Baja California! Aplique en dos sentidos, ¿eh? Esposa... Tú lo debes saber, es aquella amiga y compañera que está siempre a nuestro lado para ayudarnos a resolver los grandes problemas que no tendríamos si no estuviéramos casados. ¿Y macho? Hijo del ingeniero. Oye, si un día la mujer que usted ama le es infiel y está usted pensando en tirarse por una ventana, recuerde, usted tiene cuernos, no alas. Pues sí, esa es una buena manera de verlo. Oye, los países latinoamericanos son geométricos. Tienen problemas angulares que se discuten en mesas redondas por un montón de bestias cuadradas. 100, eso está excelente, ingeniero. Oye, las mujeres perdidas, países geométricos. Las mujeres perdidas, uh-huh, son las más buscadas. Ah, sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Sí, pues sí. Sí, porque pues hay que encontrarlas, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Si un día usted... Ay, me acordé de un chiste, pero no, es muy misógino. Ahorita ¿no? me lo platico. No, bueno, es muy misógino. Luego, no, pues es que... luego se enoja. Bueno, pues se enoja, pues yo también traigo misoginitos. Son chistes al fin y al cabo, ¿no? Échese unos Si usted un día siente un gran vacío... Coma, es hambre. Definitivamente. Y por último, a propósito, Inge. Nosotros sentimos un gran vacío. Pues a ver cómo. Llévenlo, ¿cómo? Hay agua. Ah, no, como con agua. Si usted es capaz de sonreír. Ya están llamando, ingeniero. Está usted muy solicitado el día de hoy, mire. Está al aire el ingeniero. Un amigo que sabe que estoy acá. Está al aire el ingeniero Garfuch, hombre. Sí, caray, no sé. Por si favor. Usted es capaz de sonreír cuando algo está mal. Es porque ya encontró al culpable, ¿no? Ahora pues sí, vamos a calificar. Vamos a calificar, ingeniero. Eso, 9-5, vacío 9, sí, mujeres incomprendidas 10. Con ganas, ¿eh? Sin duda las mujeres son de Venus. Los hombres, de Marte. De Marte.
los Tucanes de Tijuana y los Tigres del Norte. Ah, sí, indudablemente. 8 dice. Oye, dice Ivancho, no tiene hambre, dice que 8. Oye, mi doctor dice que me falta una enzima. Ya lo sabía. Diez. Ah, no, no. 9. Si no puedes hacer 9, una enzima. Sí. Está bien. Pero, también de abajo, ¿no? O dos. No, si está no puedes hacer es que Dios. Tu pareja cambie. Si no puedes hacer que tu pareja cambie. Cambia tú, pero de pareja. Ingeniero, chistes peligrosos. 8, 10, ¿quién le pone? 10 por allá. Oscar, ya se cambió Oscar de transmisión, mire. Así me gustaba, para eso me gustabas, traidor. A ver, ¿qué, cuánto fue la, lo de la pareja? 10. 10, encima 10, dice Luigi Mendoza. Encima 10. Un adulto llega a la farmacia. Quedé 2 segundos entre chiste y chiste, ingeniero, dice, para este calificar. Ah, para calificar. Ok, sí, 2 segundos. Ver, me voy a parar. Biología 10, dice Tito Eldair. Con esta me voy a... Cambios peligrosos, 10. Un adulto... No podemos calificar tan rápido, dice Leto Barjavel. Ah, ingeniero, sí, ya ven, Leto, perdón, Leto. Y por ahí, yo, te mandé saludos porque me mandaste. Y luego yo lo interrumpo y me regañan, pues, también, ¿verdad? A ver, un adulto ahí está. Leslie Rodríguez, saludando a Leslie. Salude a Leslie, querido. Saludos, Leslie. ¿Leslie qué? Rodríguez. Saludos, Leslie. Un adulto llega a la farmacia a pedir Viagra. Ajá. ¿Sí? Y le contestan, no tengo de 50 miligramos, le daré de 100 miligramos para que la parta en dos. ¿A mi mujer? No, la pastilla, güey. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. 10. 10 al Viagra de 100. Para partirle en dos. Le mando besos, dice Leto. La pastillita. La pastilla, claro. Pues sí, no, no, se le iba a convertir en hacha, ¿no? 10, ingeniero, 10 al Viagra de 100 mililitros. Mujer mágica 10. Viagra 10, dice Viagra. No. Menciona un libro que haya cambiado su vida para siempre. El libro del registro civil. Muy buena. 9, 10, 10, ingeniero. Oye, 10. Están buenas las calificaciones. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. Están con, lo están consintiendo, sí, ingeniero. El Inge es nuestro 10. El Inge no peló mi saludo, dice Leto. Leto, ¿eh? Claro que sí. Sí, sí te saludó. Claro que la saludé. Podemos verlo en el on demand, sí, me consta. Yo hasta dije Mileto, tales de no, Mileto. No, dije, la saludé, ¿no? Sí, la saludé. Sí, pero sí, ingeniero. Sí, ya ves que luego se me distraen, por eso lo regaña aquí el señor productor. Se distraen. Sí, Leto, saludos, ¿eh? Mi querida Leto. También Ana Rock lo está saludando. Igual Gaby González, Aguilita. Ah, la Aguilita, Gaby. Aguilita Michoacana, que está de plácemes hoy también. Llega una señora a una farmacia donde hay una larga fila de gente. Llega una señora a una farmacia. Donde hay una larga fila de gente. Ok, ¿no? Es que luego como que se carrería mucho. Sí, no, y se mete y dice: disculpe, ¿tiene crema Ting para ponerme en la cola? Sí, señora, pero la crema Ting se pone en los pies. Ya lo sé, idiota, pero le pregunto para ver si hago fila. Está bien, el de Crematín con todo y comercial, todavía existe, ingeniero, todavía existe la Crematín, o sea que ya salió para la pancita, ya salió el patrocinio de hoy, no le falla el patrocinio al ingeniero, no, de alguna marca, Farmacia 10, Farmacia 9, dice Ana Rock, Farmacia 10, dice Leslie, con la 10, oye, sí está Carolina, sí se quedó para conocer al ingeniero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿De quién son las frases? Dice... Pues de la cultura popular, ¿verdad? Sí. De aquí y de allá, mi querida Carolina. ¿Qué te parece nuestro cuentachistes? Además es filósofo. Los lunes es de filosofía con este mismo personajazo. La vida. Fila encremada 10. No porque ya no sí, hay es, tiempo. Es como el... Sí, ¿no? Es como la... Aquí es la cola. Le tocan el hombro, ¿no? Aquí es la cola. No, más abajito. Le dice. Igualmente me recuerdo ese chiste. Pero le dijeron gay. ¿Eh? Le dijeron al gay. Bueno, pues es igual, ingeniero, también tiene cola. Si te hago así, me va a decir más abajito. Sea o no sea gay, usted también tiene cola, ¿no? No, le voy a decir, cuidado. Ay, ay. Se dice por ahí, se pide y por acá se despacha.
En todo caso, no ingeniero. Cuando hablas más allá, más por favor. No logro entender todo lo que dices. Mil a todo, porque voy llegando, dice mi carnal, te manda saludos. Saludos, mi querido Zurita. Me dijo tu esposa que se separaron por falta de comunicación. Ay, caray, ¿nos separamos? Se va enterando. Jorge Despacho 7 me pone Ana Rock. Me reí muy fuerte con el de la crema, dice Carlita. Se despacha 10, dice Socorrito. Ana Rock no me llega la camisa. Sigo pues no has depositado, Oscar. Separación 10, dice Separación 10. 10 a la comunicación fallida. Divorcio necesario 10, dice Linda. Ahí está, ingeniero. Una persona, con pausita, en la calle. Para que les dé tiempo de calificar a todos. Que se espere, chingón. Pero ya. Tantito, no, ingeniero. Hablas, ya estás. No, es que para ver los demás, falta comunicación 10, David. Ah, ya ve. Ya. Ahora sí. Tantito. Le vamos a meter un separador ahí. Una persona caminando en la calle. ¿O quiere que le pongamos risas grabadas? De mujeres de sexo, o sea, en la zona roja. Ajá. Y pregunta, ¿a cuánto la masturbada? ¿200 quiere una? No, solo quería saber cuánto me ahorro. Aquí haciendo presupuestos. Dani, ¿cuánto te ahorras? Presupuestos. ¿Nos va a alcanzar para la pancita? Va a disparar la pancita, dice ahora el Dani. Con todo lo que se ha ahorrado. Anda enjundioso el Inge, dice. No regalles al ingeniero. Ahora yo no fui, fue el ingeniero. Calle 8, suena Miami, ¿no? La de Miami, dice. En la zona roja. Donde disparan No, iba a decir otra cosa. Ahorro 10. Ahorro 9, ahorro 10, codo 10, presupuestos 10, dice. Me compré un loro y resultó ser hembra. ¿Y cuál es el problema? Que en lugar de repetir lo que digo, me discute. 10. Ingeniero se mete en broncas usted y lo regaña. 10, dicen aquí todo el auditorio conjuntamente. 10, loro 10, dice Ana Rock, loro 10, dice Maguier, loro 7, dice Gaby, loro 10, dice Leto Bar, Socorrito, loro hembra 10, cotorra 100, dice David, loro lista 10, dice Ana Rock. Tuve que llegar un momento de oírlos, así que le pongo 10 por anticipado. Ya oiré los chistes que me faltaron on demand. Loro 10, ingeniero. Oiga, usted está imbatible. Hoy sí, ingeniero, ¿eh? Hoy sí le fue, hoy sí se dio su vuelta por el torito, ¿verdad? Convivió con la comunidad del torito. Hijo. Viene recargado. ¿Qué quieres para Navidad? ¿Hermanito o hermanita? Le dice mamá. Ay, mamá, yo creo que te va a doler, pero quiero bicicleta. Yo no sé cómo le haces, pero. Pero una bicicleta. 8. Una rodada 27, dice. 8. La bicicleta. Oye, dos novios en la cama. Ella. Una bici que me lleva a todo lado. Dice. Ella dice. Mi amor, me dices un trabajo. Dice, dos novios en la cama, ¿no? Ella. Mi amor, ¿me dices un trabalenguas? El miembro. Ella. Pero eso no es un trabajo. Yes. Ingeniero, qué bárbaro. Uf. Y si tiene rueditas, peor, dice Leto, la bicicleta. Ingeniero. No sé qué está pasando acá. Ingeniero, 100 al trabalenguas. Falta la de la grúa. A ver, Gillo, mueve la cámara 8 de la grúa, por favor, para que sustituyas aquí este. Trabalenguas 1000, no, dice David Ignacio. Miembro 10, trabalenguas 10. Trabalenguas fuerte 10, dice. ¿Cómo pasó? 10, dice Caro, a la bicicleta. Y al trabalenguas, ¿qué tal? 100 con el trabalenguas, dice Carlita. Métete al cuadro. No es, yo pensé que iba a salir con Pablito Clavón. Clavito. No, ese no. Ah, pues es que es la calva de un calvito. Fíjate. Es lo mismo. Chistecito. Un hombre va a casa de una amiga. Ajá. Una amiga íntima, echarse una canita al aire, ¿no? Ah. A la hora de la hora,
que no le responde aquello, ¿no? Así que un poco preocupado le dice a la amiga que lo espere un momento. Va al baño y en la oscuridad busca un botiquín, algo que le ayude a solucionar su problema, ¿no? El de 100 miligramos. Sí, encuentra una pequeña cajita con pomada. Se la unta y le devuelve al instante el vigor juvenil, ¿no? El tipo vuelve a la cama y le hace el amor a la amiga, quien queda extasiada, ¿no?, ante tal vigor. Ajá. Después el hombre se levanta, va al baño, enciende la luz y busca la pomadita, ¿no? Al rato la amiga entra al baño y lo encuentra desmayado en el suelo con una cajita en la mano que lee: pomada Bayer para callos. Se endurece, se seca, se pudre y se cae. Si es Bayer, es bueno. Bueno, pues le funcionó cuando menos la por última vez. Usted entre la crema Tinky y el de los callos, pomada 10, pomada 100, dice Carlita, vigor farmacéutico 10, callos 10, dice. Se endurece, ¿cómo es? Me hacen apenarme. ¿Se seca? Se endurece, se seca, se pudre y se cae. Si es Bayer, es bueno. Hijo, cremita 10, pomada 10, dice. La sacó del parque, ingeniero. 10 a la pomada. Dice Socorrito. La sacó del parque con casa llena. Échele. Dice: oye, ¿tú crees en los extraterrestres? Claro. ¿En los fantasmas? También. ¿Y en el amor? Eso, no friegues, eso no existe. Ay, ingeniero, qué poco romántico. Digo, para bajarle un poquito a la presión, ¿no? Mujeres y traiciones. 5, dice el ingeniero. Guillo, que está enamorado, ya me lo anda desacreditando. Oye, maldita vagancia. 5, 10 al amor. Diez. Maldita vagancia. Sí existe, pero se transforma. Maldita, no se crea ni te maldita vagancia. Desespere, hombre, deje que califiquen, ingeniero. Sal de este cuerpo. No lleva prisa. Sal de este cuerpo estudioso y trabajador. Ajá. ¿Maldita qué? Vagancia. Sal de este cuerpo estudioso y trabajador. Amor 7, amor 6. Ya ve, ingeniero. Ya, el deber llama. Eso le bajó el promedio, ¿eh? Incrédulo, bueno, incrédulo 8. Teníamos que 8. Bajar un poquito la presión, ¿no? ¿Para qué? Incrédulo 8. Bueno. Amor 8. No, pues el amor, bueno, el amor acaba. Dicen, bueno. Porque se vuelven cadenas. Bueno. Ay, todavía no quedan los últimos. ¿Hablo dos con el verdugo? Ajá. Si es sus órdenes, no me cuelgue, por favor. Ah, ese está bonito. Ocho al verdugo, ingeniero. Muy bien. Pero no a verdugo, ¿verdad? No, saludos al señor verdugo. Saludos al señor verdugo. No me cuelgue. Ah, sí, lo voy a decir la próxima vez que lo vea al señor verdugo. Señor verdugo, no me cuelgue. Tú nos dices, ¿verdad? ¿Eh? Este es el cuarto día que usted llega tarde esta semana. ¿Qué conclusión saca esto? Ya se anda con el trabalenguas. Que hoy es viernes, ¡Ay, ingeniero! ¡10! Clasificación general, 9.5. ¿Qué? 8. Ah, no, no tiene hambre, Dani. No, Dani no tiene hambre. Ah, no, él va a disparar hoy, quedamos, ¿eh? Sí, con todo los ahorros. Por eso no tiene hambre. Con todo lo que se ahorra. Por eso no tiene hambre. Viernes 10, viernes 9, viernes 10, dice. Gracias a todos. Promedio general, amable auditorio. Ustedes 9.5. No, pues para ustedes el auditorio 10. Para el fin de semana, para el auditorio que 10. Que sonrían. Para... Chistes de fin de semana, calificación general. Ay, te pone 100,000 la aguilita michoacana. Aguilita. Le faltó michoacana. Más gracia al Inge, tenía. Tenía 100,000. Es que parece que lo van correteando, ingeniero. ¿Qué tiene prisa o qué? No, porque aquí terminamos a las 11, ¿no? Bueno, que pasen un buen fin de semana, nos dice Tito Leary. Nos podemos seguir dando, a la hora que sea. Aquí le está dando, a ver, déjeme contar los ceros. Que es que hasta hago viscos con tanto cero. Un millón le da aquí ¿Quién? Checo Dan. Checo, saludos, Checo. Y oye, qué ricas las peras, ¿eh? Ay, o sea, gracias, Checo. Deliciosas las peras, ¿eh? Sí, muy buenas, ¿eh? Buenísimas. Aunque no probé las nueces, pero las peras estaban... Pues es que se fue, ingeniero, se fue y las nueces. Se fue. Ahí tengo yo. No, ya, no, no, espera, las nueces. Sí, ya secas.
Ay, pues, ¿cómo las quiere? ¿Remojadas? Se las remojo. ¿Quiere que se las remoje? Ya no sé, hablas muy extraño, mi querido Jorge. Las nueces remojadas. No te entiendo, pues, hablas muy extraño. Más bien siempre serán pasas. Las quiere remojadas. Gracias, equipo, Jorge Iván Dani. Gracias a todos ustedes. Gracias. Otro, dice Linda, que otro. Y que no tenemos hora para terminar. Qué bonitos micrófonos, Paris, Qué bonitos micrófonos. Oye, mire, qué bárbaro. Cortesía de nuestra queridísima. Qué bárbaro. Lindísima. ¿Y los otros? Esponda. No, ya los tenemos ahí, ya los tenemos ahí para repararlos y tenerlos en stock. Para regreso, necesito. Necesito cuando estoy. No, ingeniero. Allá. El que da y quita con el diablo se desquita. Sí. Así que no se los quiera llevar usted de regreso. Ya los arreglamos. Con sus manos libres, ingeniero. Para sus. No, usted dice para sus enlaces desde el Torito. Sí. Ah, pues con el manos libre. Allá, en lugar de venir acá. Sí, le vamos a hacer al Torito, se va a ir ¿El Ivancho? Va a tener que ir Ivancho al Torito para hacer desde ahí el enlace. Lo podemos hacer bien, quiere. Podría ser, sí, en grande. Yo lo hago, sí. Bueno, ya estamos aquí, todavía no cortamos. Gracias, ingeniero. Encantado, mi querido Jorge. Saludos a todos. Saludos a todos. Pues depende de. Agárrenlo a este muchacho, ciérrale la puerta. No lo dejes salir. De acuerdo al Dani, ¿no? Gracias, ¿quieres saber? Ah, sí, que al Dani paga. Muchacho, pues el Dani paga, sí, es cierto. Bueno, gracias a todos, queridos amigos. Vayan haciendo su cochito para la consenso paracha, dice Linda. Gracias a todos, Linda. Reiterarte de nuevo todo nuestro agradecimiento, todo nuestro cariño y toda nuestra gratitud. Oye, qué barba. También con la base. Todo, ingeniero, todo. Ya ve, ingeniero, todo. Qué linda, todo linda. Todo nuevo. Lindísima, linda. Muy bien. Sí, porque ya su cable ya estaba muy Era nuevo, me pidieron. Pero no sirvió. ¿Cómo lo va a servir un cable? Lo compró en la San Simón. Que tengan un bendecido fin de semana, amigos. Los esperamos aquí el próximo lunes. Iván Martínez, Dani Palavicini, mi querido gurú, el ingeniero Eduardo Harfuch, Victoria, mejor conocido para los cuates, Lalo Pustoya. Pustoya es nuestro, es el otro hashtag. Gracias a todos, bendecido fin de semana. Gracias a ustedes. Bye. Disyuntiva presentó.